Muchas gracias, se me oye, ¿no? Los micros lo pillan. Pues nada, solo decir que es un placer estar aquí, estoy encantado de estar en Tenerife, he estado algunas veces
y trae un montón de recuerdos y bueno, un lujazo. Aparte de este festival, esto de que se hable de la importancia de evitar el suicidio colectivo me parece una gran idea. Y bueno, he empezado el primer tema que hemos tocado. Bueno, primero os voy a presentar a estos increíbles músicos. Justamente hoy estábamos, cuando estábamos ensayando, de repente el señor del contrabajo me dice: "Hombre, me acaban de dar una buena noticia por teléfono. Veo que me han dado el premio al contrabajista del año de Alemania". Robert Lanzermann. Esto de los premios es siempre muy raro, ¿no? Porque esto de la música tampoco es como copa va para competir, ¿no? Pero bueno, estamos en la civilización de que uno compite hasta con uno mismo, ¿no? Tengo que dar lo mejor de mí mismo. No sé. En fin. El caso es que no hay duda que hay mucha gente que disfruta con cómo toca este hombre el contrabajo, y yo soy uno de ellos, soy súper fan, es un privilegio increíble. Y bueno, podría deciros lo mismo a la batería, Borja Barrueta, nada menos. Estamos ahora como presentando un CD que grabamos hace un año con Robert y con un gran batería, Jeff Ballard, que es un gran colega también. He traído los CDs para luego, si alguien quiere llevarse algo de recuerdo. Pero sí, Borja está aquí tocando la música por primera vez, como si la hubieras, ¿no? Como si lo hubiera escrito él, vaya. Así que, increíble. Pues el primer tema se llamaba Vals Post-Católico. Y ahora tocaremos un tema que se llama Taínos. Hablando de extinción, ¿no? Fue la primera etnia que se extinguió gracias a la colaboración inestimable de... Bueno. Cuando quieras, Borja. Thank you.
original, pero también es pretencioso, así que funciona. Y ahora tocaremos un tema que se llama Maybe Tuesday. Thank you.
titulaba Puerta y es el que da título al CD. Y sí, es así un poco. No se sabe lo que hay detrás de la puerta, pero da un poco de canguele. Y pues eso. Y ahora tocaremos otro tema que se llama. Está dedicado a Borat. ¿No os acordáis de Borat? Una película que se hizo bastante famosa hace unos cuantos años. Y se llama Sexy Time.
homenaje a Thelonious Monk. Hemos tocado Ugly Beauty y Introspection. Y ahora vamos a tocar un tema que se titula Adiós. Pero no es la última, ¿eh? Es la penúltima. Sí, sí, es que fue un adiós muy largo. Thank you.
Nada, muchas gracias, ha sido un placer tocar para vosotros. Vaya gozada, tú. Pues nada, Borja Barrueta, a la bacteria. Y el campeón del armario ropero, Robert Lanzerman. Os recuerdo, ya que estamos todavía en la época de consumo, a ver si conseguimos llegar a lo del decrecimiento, pero mientras siga el crecimiento, le podéis infligir un CD a alguien para Navidad. Si os gusta, pues para alguien que os caiga bien, y si no os gusta, pues para alguien que os caiga mal. Siempre hay una excusa para consumir. Navidad. Bueno, pues el último tema se llama El Bardo. Y es un tema que hice hace un montón de años y es la primera vez que voy a tocarlo así en público, en esta versión, así con estos instrumentos, porque lo grabé tocando el piano, pero sí, hoy estrena mundial y con ellos, así que vamos a destrozarlo. No, qué va. ¡Jorge, Bossi! In the key, more or less. Thank you.
Carlos Navarrueta, Robert Lanzerman, Jorge Rossi, muchas gracias. Buenas noches.